Palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, escuchemos con mucha atención las preciosas lecturas que la liturgia de la Iglesia nos propone a propósito de este día donde oramos de manera particular por el Papa y su servicio de unidad y de confirmación en la fe de todo el pueblo creyente. En la primera lectura del apóstol Pedro, encontramos cómo él llama a los presbíteros de la comunidad a ser testigos de los sufrimientos de Cristo, para participar luego de la gloria que habrá de manifestarse, indicando con ellos que el pastor de almas, desde el Papa hasta el último de los sacerdotes en un rincón del mundo, siempre tendremos sufrimientos con ocasión del anuncio del Evangelio, con ocasión de llevar el mensaje del amor a la humanidad, que nos acarreará incomprensiones, dificultades, persecuciones, ingratitudes, caraduras que encontraremos en otras personas rebeldes frente a la fe. Pedro, de manera particular,
señala tres vicios en los pastores, en los sacerdotes, en los que no debemos de caer. El primero, gobernar al pueblo, la comunidad parroquial, el rebaño, de buena gana y no a la fuerza. Es que nosotros, sacerdotes, somos pastores amorosos y no capataces que manejan ganado. Nos tiene que distinguir la dulzura, la bondad en el acompañar con paciencia al pueblo de Dios. Hace una segunda advertencia el apóstol Pedro y es servir a las ovejas con generosidad de corazón y no por cálculos humanos o por sórdidas ganancias, buscando de cuál me puedo aprovechar. Finalmente dirá el apóstol Pedro que el verdadero pastor debe ser un modelo de rebaño y su liderazgo tiene que formarse desde su coherencia, desde la autoridad de su testimonio de vida y no como un déspota, como un tirano, un regañón, un gruñón sobre una comunidad parroquial. Pero luego el Salmo responsorial nos invita a reconocer que el modelo de todo pastor es Jesús y que si estamos apoyados en Él, nada nos faltará en la vida. Con razón dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Y afirmará el salmista, aunque camine por cañadas oscuras y sendas tortuosas, nada temo, no hay temor en mí. Porque tú, Jesús, vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Terminará diciendo el salmista, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Hoy pidamos reconocer al verdadero pastor de nuestras vidas, a Jesús. Y esta primera lectura de Pedro y el Salmo 23 nos preparan para entender mejor el Evangelio. Cuando Jesús, indagando entre los suyos qué percepción tenían sobre su vida, formula un interrogante directo a Pedro y a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra en su liderazgo natural y en su espontaneidad y dirá, «Tú, Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, el anunciado por los profetas». Jesús responderá con tres enseñanzas que hoy nos quedan universalmente para cada uno de nosotros. La primera, Jesús felicita a Pedro por su fe y le dice, «Dichoso tú, Simón Pedro, porque eso que has dicho de que soy el Mesías no es la obra humana, sino la fuerza del Espíritu de mi Padre del Cielo, quien te permite reconocerlo». Hoy digamos, tú y yo podemos reconocer que Jesús es Mesías, es Salvador, es Todopoderoso sobre nuestras vidas, solo por la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando hoy hay tanto increyente, agnóstico, ateo, escéptico, entiende que la fe es un privilegio de Dios que solo se recibe por la acción del Espíritu Santo. Por eso si tienes un hijo, un cónyuge, un amigo, un familiar completamente descreído, ora por él. Tal vez no es su culpa, no tiene el privilegio, el regalo del Espíritu de Dios que le permite reconocer a Jesús como Mesías y Salvador de los hombres. Pero hay una segunda enseñanza. Jesús confirma a Pedro
como la gran piedra o basamento de la iglesia, y le hace una promesa que hoy todos debemos escuchar: el poder del infierno no derrotará a la iglesia. Recuerdo por los años de seminario que estudiábamos algún filósofo ateo o que miraba con sospecha a Dios, concretamente Federico Nietzsche, cuando afirmaba: Dios ha muerto, que vive el hombre. Luego, ante la muerte, en soledad y depresión, de Federico Nietzsche, alguien colocó en su lápida: Federico Nietzsche ha muerto, Dios sigue viviendo. Los ateos de ayer, los ateos de hoy y los ateos de siempre son como la hierba que por la mañana nace y crece y por la tarde se marchitan y mueren. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue acompañando nuestra historia, sigue acompañando el mundo, sigue acompañando nuestra vida. Por eso creamos en esa promesa de Jesús a Pedro: el mal, la mentira, la persecución, la violencia contra la iglesia no destruirá la iglesia. El poder del mal no prevalecerá. De hecho, resulta bastante irónico que la iglesia ha crecido, se ha fortalecido en su fe y en el número de creyentes, precisamente en los tiempos de mayor persecución. Cualquiera que conozca un poco de 2000 años de historia de la iglesia reconocerá que es no en las bonanzas, en los buenos momentos, sino en las persecuciones y adversidades, cuando todos dicen: la iglesia está de capa caída, la iglesia está derrotada, la iglesia de esta no se levanta, cuando silenciosamente va creciendo la fe de numerosos creyentes que sostienen esta obra que no es de hombres, sino del mismo Cristo. Terminemos con una última enseñanza. Cuando Jesús a Pedro da autoridad para atar y desatar, no solo en la tierra, sino en el cielo. Y esto es la autoridad moral, pero sobre todo la autoridad espiritual que Jesús da al primer papa, Pedro, y en él a todos los papas a lo largo de 2000 años. En el papa encontramos un principio de unidad, encontramos la última verdad. Por eso oramos por él en el gran servidor a la verdad definitiva que es Cristo, y pedimos para que al Papa nunca le falte la asistencia del Espíritu Santo en su hermosa y grande tarea de confirmar la fe de numerosos creyentes en todas las latitudes del mundo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes.
¡Te esperamos!